El aplauso para Don Ismael, un símbolo verdaderamente de nuestras tradiciones. Felicitación para abrir el desfile. Está autorizado. Establecimientos educativos. Escuela primaria número 1, Domingo Faustino Sarmiento. Escuela primaria número 2, Bartolomé Mitre. Está llegando la delegación representativa de la escuela primaria número 7, Juan Bautista Alberdi. Se acerca la unidad académica Dr. Julio César Lovecchio. Escuela de educación secundaria número 4, de la unidad académica Dr. Julio César Lovecchio. Otro establecimiento educativo se acerca. Es el Instituto José Manuel Estrada, confesional católico, niveles secundaria, primaria, preescolar, orientación, economía y administración. Le damos la bienvenida al Centro Educativo Complementario número 801 Malvinas Argentinas. Fuerte el aplauso para el grupo que representa el Consejo de Adultos Mayores de la Municipalidad. Hace su paso en este momento la representación de la Escuela de Policía Juan Bucetich, con sede en Coronel Suárez. Señoras y señores, los bomberos voluntarios de Coronel Suárez presentan a toda la comunidad la flamante unidad recientemente adquirida en Inglaterra. Una hidroescalera montada sobre un camión Scania 280. Una escalera que tiene 28 metros reales de largo. Esta unidad sirve para atacar los incendios de altura y para rescatar a las víctimas que puedan existir en los siniestros. Ya tenemos la presencia del Automoto Club Coronel Suárez. Asociación de Amigos de Automóviles Antiguos. Bienvenido, Guanguelén, encabeza la delegación. Una institución muy querida en la comunidad, Adisca Guanguelén. Su actual presidente, el doctor Nelson Osvaldo François, acompañado también por nuestra querida Amelia Rodríguez. Se va la banda y la despedimos con un aplauso bien, pero bien fuerte. De Coronel Suárez, señoras y señores, muchas gracias y muy feliz 6 de agosto.